Bienvenidos a Consalud Televisión. Hoy vamos a hablar de una enfermedad hemorrágica hereditaria que no es del todo conocida, la von Willebrand, que afecta entre el 0,6 y el 1,3% de la población mundial. Para ello tenemos con nosotros a Laura Quintas Lorenzo, vicepresidenta de la Federación Española de Hemofilia y paciente con Willebrand tipo 3. También tenemos a María Teresa Álvarez Román, jefa de sección de trombosis y hemostasia del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de la Comisión de Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia. Y por último, a Tatiana Costa Rodríguez, facultativa especialista del área en ginecología y obstetricia del Complejo Asistencial de Salamanca, profesora asociada de la Universidad de Salamanca, graduada en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista vía MIR en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y doctora cum laude por la Universidad de Salamanca. Bienvenidas todas, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Lo primero de todo será conocer esta enfermedad, ¿no? Que es principalmente por los síntomas que tiene, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas? No sé quién, si no, quiere... Maite. Vale. Pues la enfermedad cursa con lo que nosotros llamamos sintomatología de sangrado mucocutáneo, ¿no? Que es fundamentalmente pues, hematomas y luego sangrado pues, a nivel de la cavidad oral, también el sangrado nasal, es muy frecuente las epístasis. Y luego tiene fundamentalmente las mujeres un problema importante con los sangrados menstruales, ¿no? Cuando llega la menarquia y luego con otros problemas que tienen desde el punto de vista ginecológico, más incidencia de endometriosis, más incidencia de rotura de folículos hemorrágicos. Entonces, fundamentalmente los pacientes tienen sangrados con los hematomas, sangrados en la cavidad oral y sangrados a nivel de todas las mucosas. Ya. ¿Y todo esto como paciente, cómo os afecta en el día a día? Como no lo ha dicho Maite, pero es una enfermedad congénita, con lo cual en mi caso al ser una tipología grave se me diagnosticó de bebé. Y te vas acostumbrando a vivir con ello. Quizás lo más molesto, una vez controlas las hemorragias severas con el tratamiento adecuado, pues las epístasis y los sangrados mucocutáneos son muy molestos porque a veces no son fáciles de controlar. Que en este sentido, al ser una enfermedad hereditaria, ahora mismo el diagnóstico es bastante precoz, ¿no? ¿O depende? ¿Cómo es el diagnóstico? Pues depende. En los tipo 3, ¿no? En las formas más graves de la enfermedad, como decía Laura, sí que el diagnóstico suele ser precoz, porque suelen tener sintomatología hemorrágica grave en los primeros años de vida. Pero en el tipo 1, que es el más frecuente, que son las formas leves de la enfermedad, todavía hay mucho infradiagnóstico, incluso en nuestro país, ¿no? Mucho infradiagnóstico porque son pacientes que, además en la familia, están acostumbrados a que todos tienen hematomas y lo ven como normal, o que tienen las reglas muy abundantes y lo ven como normal. Y otras veces, los diagnosticamos en los preoperatorios, un tiempo de los tiempos que piden en la coagulación, la analítica que pide el anestesista, queda alterada. Y ahí, afortunadamente ahora hay consultas de preanestesia para evaluar el riesgo quirúrgico del paciente, entre ellos que tenga una buena coagulación, una buena hemostasia, y ahí muchas veces nos derivan al paciente. Son pacientes que hace años posiblemente se someterían a una transfusión en el contexto de la cirugía, de la intervención que se está realizando, porque se pondrían a sangrar y ahora afortunadamente con las consultas de preanestesia y la derivación a hematología pues estamos más alerta de aquel paciente que tiene algún dato incorrecto en el preoperatorio a hacer un estudio más a profundo. Pero a pesar de todo esto hay mucho infradiagnóstico, de hecho por ejemplo en ginecología hay muchas pacientes con sangrados menstruales abundantes. Y si no hay una buena conexión entre el equipo de ginecología y el equipo de hematología, no lo derivan y esas pacientes se quedan ahí. El problema es que mucha mujer toma los sangrados menstruales abundantes como algo normal. El sangrar mucho ha sido aceptado por la población y no es algo normal. Hablamos normalmente de más de 80 mililitros en la práctica diaria, que es un sangrado que te incomoda, es muy difícil de medir.
Hay muchos grupos españoles que trabajan en encuestas para poder definir estos 80 mililitros, pues el número de compresas o el número de copas. Entonces, lo primero es concienciar. El sangrado menstrual abundante no es normal, sobre todo en población joven, entre un 20 y un 40% puede esconder cualquier enfermedad hemofílica o otras parecidas, incluso de estas de las que vemos, casi el 50% son por bilirrubina. Entonces, si sangras abundantemente, pregunta. Y también hacia los médicos de cabecera y hacia las matronas, ¿no? Es algo que tenemos que tener en la cabeza.